Bueno, Marcelo, llegó un día muy especial, mucho trabajo previo. Hoy se inauguró el nuevo local de Carnicería Las Manos. Sí, gracias a Dios, después de meses de trabajo, de arduo trabajo, de parte de Alejandro, el muchacho que estuvo, Alejandro Pérez, que estuvo encargado de toda la obra, y de todo el equipo de la carnicería, después de unos largos meses pudimos inaugurar hoy el local, muy contento, la verdad. Contemplando otros aspectos, desde el estacionamiento hasta la comodidad dentro del local. Sí, en realidad nosotros, como lo he dicho en varias oportunidades, estamos muy, pero eternamente agradecidos a esa esquina, ¿no? A la esquina de Bacheli y Fernández Crespo, porque digo, hace 7 años casi que estamos ahí y nos ha ido, gracias a Dios, muy bien. Siempre fue en ascenso el negocio, digo. Ha tenido las mesetas lógicas que tiene cualquier negocio, sobre todo acá en Juan Lacase, pero siempre fue en ascenso y nunca perdió la esencia de un negocio familiar. Pero ya estaba resultando de repente un poquito incómodo para nosotros que trabajamos todo el día en el local y también para los clientes, por el hecho de que se hizo todo, se pintó el cordón de rojo por parte de la intendencia en toda la esquina, entonces ya se estaba complicando para poder estacionar. Y a su vez también el local es un local que tiene muchísimos años, 45, 50 años, entonces estaba resultando obsoleto para trabajar y con muchos problemas de edilicio, ¿no? De todas formas hay una cercanía ahí, no más de 50 metros. Creo que en realidad estamos a 55 metros cruzando la calle. De todas formas nosotros el local de la esquina lo mantenemos y la idea es seguirlo por muchos años porque lo tenemos como depósito y seguramente de repente ahora en la fiesta de Navidad se entregue algún pedido ahí, porque el local quedó armado como estaba. La carnicería no se desarmó para nada. Se mantiene el punto 50 metros de distancia y se mantienen otras cosas, supongo, el servicio, la calidad, el sistema de trabajo. Lo primero acá, por ejemplo, en dos cosas que se cambió notablemente fue en el tema de frío. Pues acá tenemos dos cámaras, una cámara muy moderna de congelado, donde por ejemplo no es solamente de mantención de congelado, sino que si yo quiero congelar una carne o pollo o lo que fuera, lo puedo hacer, y lo hace rápido, que eso hay pocas cámaras con esa potencia, sino que son generalmente cámaras de mantención. Y después tenemos cámara de frío común, que era la cámara vieja que había acá en el local, que la ayornamos toda, le pusimos rielera, le mejoramos la aislación. Esa, en el tema frío, cambió fundamentalmente. Después, en el tema frío también, el tema de vitrina, que la vitrina es fundamental para la venta en carnicería y se invirtió en una vitrina de última generación también con un tamaño bastante importante, como vos lo pudiste ver. Y después en la sala de elaboración, que allá estábamos bastante, bastante apretados, teníamos una salita de un metro y medio por un metro y medio y acá se hizo una sala bastante moderna con mesas nuevas en inoxidable, con agua caliente, con piso porcelanato, buenos desagües, entonces permite trabajar mejor. La milanesa ahora se empezó a hacer a máquina también, para que salga siempre pareja. ¿Qué otros productos a propósito de elaboración? También está el chorizo con mucho queso. Bueno, los chorizos nosotros hacíamos desde que arrancamos, por una cuestión también económica, siempre tuvimos el chorizo artesanal, el de mezcla, el de vaca y el con mucho queso, que le pegó a la gente y siempre se repite. Eso siempre lo hemos tenido y bueno, ahora incorporamos un poquito más de tecnología para hacerlo, ya que ahora, antes se hacía medio escondido el chorizo por parte de los carniceros. Pero hace un par de años salió un permiso que se salió en diputado y se aprobó para que podamos hacer chorizo artesanal. Entonces estamos con todas las de la ley, digo, podemos hacer cierta cantidad de kilos permitido y sin tener que andar escondiendo los chorizos cuando viene INAC y todo lo demás. Nosotros ahora compramos algunas máquinas para poder producir más y seguimos haciendo los chorizos artesanales, pero también al tener más comodidad sale más parejo. Y el chorizo con mucho queso, que es un clásico de Las Manos, sí, en realidad es con mucho queso, pues lleva casi 2 kilos de queso cada 10 kilos de carne, así que lleva mucho queso. Muy bien, bueno, ahora se vienen las fiestas también, ya se están tomando pedidos. Y... Sí, ya tenemos el elaborado para las fiestas, ya lo estamos produciendo, el tema pamplona, pollo arrollado, bondiola arrollada, brochet, cordero deshuesado, lechones, este año vamos a vender solamente lechón asado, no vamos a tener lechones crudos. Lo que sí vamos a hacer, tenemos una cantidad importantísima de cordero, cordero que los traemos siempre del norte todos los años, un cordero muy bueno, de muy buena calidad,
y creo que vamos a tener, si no el mejor precio, uno de los mejores precios acá de la zona en cordero entero y por mitad. Bueno, a las clásicas ofertas de toda la semana, que bueno, los clientes siempre se benefician con ellas, se suman también ofertas especiales para comercios y emprendimientos gastronómicos, ¿no? Sí, sin duda, gracias a Dios tenemos el apoyo de muchos locales gastronómicos, tanto como rotiserías, como restaurantes, y siempre el que compra para producir y para trabajar, a nosotros tener abasto propio nos permite de repente hacerle alguna pequeña diferencia en el precio, tener alguna atención para que le rinda realmente, ¿no? Precio y volumen sobre todo. Sí, sí. Y calidad, claro. Lógicamente. Sí, sí, volumen, sí. Incluso, bueno, ahora por el hecho de tener más frío, podemos tener más disponibilidad de carne también acá. Que eso también a la gastronomía y al que trabaja, con venta de comida al público, le genera una tranquilidad extra saber que llama y la carne está acá ya, que no tiene que estar esperando camiones. Bueno, gracias, felicitaciones, y no sé si quieres dejar un mensaje ahí a los clientes. Sí, bueno, a vos primero también, porque vos estás con nosotros desde el primer local que abrimos de carne acá en Juan Lacase. No sé si te acordás, fuiste a caballo. No. Fuiste a caballo el primer local, ya hace 11 años de eso, o 10 por lo menos. No, 11. Sí, sí, 11. 11 años. Entonces yo, muchas gracias a vos, y en vos hago partícipe a toda la gente que nos ha apoyado desde que abrimos acá en Las Manos. Ya el 13 de marzo va a ser 7 años. Yo siempre cuento la anécdota que el primer día que abrimos no teníamos ni cambio para empezar. La plata para el cambio me la prestó un hermano de la vida, que es Luciano de Alaizón, pues no teníamos cambio para abrir. Después, con el apoyo de Ronald Sosa, también pudimos ir haciendo algún negocio un poquito más grande. Sin duda, la familia siempre al pie del cañón y rompiéndose para que saliera todo bien. Y la gente que con errores y con virtudes nos ha elegido todos estos años y nos ha dado la confianza y la responsabilidad también de tratar siempre de brindar un buen servicio, y sobre todo por todas las situaciones que ha vivido Juan Lacase, tratar de brindar un precio acorde como para que los productos, tanto cárnicos o aves o lo que fuera, puedan llegar a la mesa en tiempos que no son fáciles, ¿no? Entonces nosotros siempre tratamos, como decimos, procuramos lograr la mayor calidad con la mejor higiene. Yo soy obsesivo con el tema de la higiene y siempre a un precio acorde para el bolsillo del lacasino, ¿no? Que Juan Lacase no es cualquier ciudad, y sabemos que ha pasado por varias cosas que ha disminuido el poder adquisitivo, y uno tiene que estar acorde a eso. ¿Se mantiene el logo, se mantiene el eslogan también? En el local nuevo la platita también siempre alcanza.